porque, como dije recién, el espacio nos está quedando chico, porque somos muchas y muchos quienes venimos aquí en el marco de la jornada de lucha de nivel inicial que fue impulsada por la directiva de Aten Capital, pero luego votada en la importante asamblea de más de 2.000 compañeros y compañeras que realizamos aquí en Aten Capital la semana pasada. Esta asamblea tomó en sus manos la convocatoria de esta jornada. Les pedimos un ratito que escuchen. Y esta jornada de lucha tiene tres ejes fundamentales en los que entendemos nosotras, digamos, va a plantear hoy, ¿sí? Si alguien nos recibe, y si no les vamos a dejar toda la cartelería, que tiene que ver con, en primer lugar, decir que se hace en esta fecha porque el 28 fue el día de los jardines y de las maestras jardineras. Por lo tanto, no es casual que hayamos elegido esta fecha y que la jornada de lucha particularmente es del nivel inicial. Dicho esto, nos parece fundamental que esta jornada de lucha tenga como el objetivo fundamental revalorizar el nivel inicial, llenarnos, digamos, de la energía y de la alegría que significa ponernos todos los días el guardapolvo y asistir a nuestro lugar de trabajo para atender y para estar construyendo el hecho educativo con todas nuestras infancias. Ante la situación que hoy estamos atravesando de denuncias de presuntos abusos, donde está claro que la posición de todas y todos nosotros es absolutamente clara. Queremos que se investigue rápidamente, queremos que se señalen las responsabilidades, porque si hay una infancia que manifiesta que está siendo vulnerado algún derecho, se tiene que investigar. No podemos esperar un año, la investigación tiene que ser ya. Y si el hecho no ocurrió en el jardín, pues que se investigue porque en algún lugar ocurrió. Y esta síntesis fundamental que planteamos desde que vienen ocurriendo estas denuncias son claves para la relación que nosotras y nosotros tenemos que tener con la comunidad. Paso siguiente, defendemos a cada compañera y compañero del nivel inicial. No aceptamos la justicia por mano propia, ni que se señalen las casas, ni que se lleguen a nuestros domicilios, porque ahora todas somos cómplices. Eso tenemos que desterrarlo, por eso esta jornada de lucha es muy importante. Y tiene que tomar en sus manos estas dos consignas centrales. Defendemos a las infancias, investigación rápida, justicia ya, y a la vez defendemos los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación del nivel inicial y de todos los niveles. Junto con esto, otra premisa fundamental, compañeras y compañeros, es la necesidad de reclamar la dupla pedagógica. No para buchonear a un compañero o compañera, sino para construir juntos, de la mano, en equipo, colectivamente, cada una de las propuestas pedagógicas que preparamos nosotras para nuestros estudiantes. Por eso, la dupla pedagógica y los equipos interdisciplinarios son fundamentales y tenemos que exigirlo con fuerza. Por eso, esta jornada de lucha lo tiene entre sus reclamos. Y cada jardín hoy va a terminar haciendo seguramente su reclamo en un papel para dejar acá colgados si no nos atienden. Que sepan cuántas compañeras nos faltan en cada jardín porque las tienen que nombrar ya. No podemos esperar el año que viene. La necesidad es aquí y ahora, que aparezca el presupuesto y que nombren los cargos. Y la otra cuestión, compañeros y compañeras, fundamental, que se viene el debate y que hemos hecho ya una primer jornada unificada al respecto, es la famosa
inclusión entre comillas que nos está planteando el gobierno. Este proceso de inclusión, si me permite, este proceso de inclusión tal cual lo están planteando es vulnerar aún más los derechos de los chicos y chicas con discapacidades y también el del resto, pero también es vulnerar y avanzar con la flexibilización laboral que plantea la reforma educativa. Por lo tanto, estamos en contra de que 3 o 4, que nada tienen que ver con lo que ocurre en las escuelas hoy, discutan lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros que somos quienes ponemos el cuerpo allí. Por lo tanto, cualquier debate sobre la integración de los chicos y chicas con discapacidad tiene que partir de un punto fundamental, que es el fortalecimiento de la escuela especial. Por eso, compañeros y compañeras, esos 3 ejes son los que nos ocupan y nos preocupan. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de lucha. Pongamos en la incomodidad que tenemos hoy, que es linda esta incomodidad porque somos muchos, pongamos en papel todos los reclamos para que las autoridades escuchen que estamos acá, que somos muchas y que venimos por todo lo que nos corresponde. Gracias, compañeros, gracias, compañeras.